Hola a todos, yo soy Eduardo y hoy he decidido enseñarte 10 frases en inglés que yo pienso que pueden ayudarte muchísimo en tu diario vivir. Si tienes que hablar inglés todos los días, estas frases serán todo un refugio para ti y te ayudarán con esto. Muchas de estas frases no son consideradas las más idóneas para aprender inglés, y para profesores y institutos convencionales de inglés sería todo un pecado enseñar esto, pero yo creo que pueden llegar a ser muy útiles en conversación. Me estoy refiriendo a muletillas o filler words, como se les conoce en inglés. Estas muletillas o filler words son palabras que utilizamos cuando ya no sabemos qué decir. Pero lo interesante de estas palabras o frases es que ellas surgen de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte natural y fundamental de la conversación diaria en inglés. Entonces, si usted aprende estos filler words, usted será más capaz de entender cuando le hablan y sonará mucho más natural al momento de expresarse en inglés. Así que, aunque este es un tema que no muchos enseñan, aquí en este canal te enseñaremos cómo utilizar estos filler words y que puedas dominarlos. Así que suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones si te gusta lo que hacemos y comencemos con la clase. Vamos a comenzar con una que a mí en lo particular me gusta mucho, que es you know. You know. You know significa tú sabes. Se puede utilizar tanto al principio como al final de una oración. Inclusive puede llegarse a utilizar en el medio para unir varias ideas. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, al principio de una oración como esta. You know what people say. You never know what you have until you lose it. You know what people say. You never know what you have until you lose it. You know what people say. You never know what you have until you lose it. You know what people say. You never know what you have until you lose it. Esta es la famosa frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Literalmente, aquí estamos diciendo, ¿sabes lo que la gente dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Podríamos colocar el you know al final de la oración, dándole una entonación en forma de pregunta, como intentando saber si la persona entendió nuestro punto. You never know what you have until you lose it, you know? You never know what you have until you lose it, you know? You never know what you have until you lose it, you know? You never know what you have until you lose it, you know? También podemos utilizar you know antes de empezar a dar una explicación. Por ejemplo, alguien te pregunta, what's your favorite sport? What's your favorite sport? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What's your favorite sport? Tú puedes decir, you know, I like basketball because you gotta be fast and strong. You know, I like basketball because you gotta be fast and strong. You know, I like basketball because you have to be fast and strong. You know, I like basketball because you gotta be fast and strong. Pero en esta misma idea, el you know puede ser utilizado al final de la oración. What's your favorite sport? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? No, I like basketball because you gotta be fast and strong and you know. No, I like basketball because you gotta be fast and strong and you know. I like basketball because you gotta be fast, strong, you know. Cuando se utiliza you know al final de una oración afirmativa, la mayoría de casos se puede también decir you know what I mean. You know what I mean. You know what I mean. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes a lo que me refiero? You know what I mean. O you know what I'm saying. You know what I'm saying. ¿Sabes lo que estoy diciendo?
que tienen la misma traducción de, ¿sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, I like basketball because you gotta be fast, strong, you have to know how to play, you know what I'm saying, you know what I mean? I like basketball because you gotta be fast, strong, you have to know how to play, you know what I'm saying, you know what I mean? I like basketball because you gotta be fast, strong, you have to know how to play, you know what I'm saying, you know what I mean? A veces las personas lo dicen a sí mismo, dicen las dos frases, you know what I'm saying, you know what I mean, para dar énfasis de, hey, ¿me entiendes? Cuando sienten que su idea ya está casi completada y la otra persona tuvo que haber entendido lo que ellos quisieron expresar. Otro sonido o muletilla importante es que es el equivalente en inglés al sonido que hacemos de, por ejemplo, en español, si usted dice, por ejemplo, si te preguntan, ¿cuál es tu color favorito? Tú dices, el azul. Lo mismo en inglés. What's your favorite color? Blue. What's your favorite color? It's blue. En inglés, usted no puede hacer el sonido, porque eso es un sonido que para ellos no existe. What's your favorite movie? I would say Titanic. What's your favorite movie? I will say Titanic. What's your favorite movie? I will say Titanic. I will say Titanic. Fíjense, nunca sería. I will say Titanic. Nunca sería. I will say Titanic. Sino. I will say Titanic. Otro filler word que usted puede utilizar es all right al principio de una oración. Como all right, let's go to the party. All right, let's go to the party. Vamos a la fiesta. All right, let's go to the party. All right, I'm gonna go to the store, I'll be back. All right, I'm gonna go to the store, I'll be back. All right. I'm gonna go to the store. I'll be back. All right, I'm gonna go to the store. I'll be back. Ok, voy a ir de un pronto a la tienda. Vengo enseguida. Este all right al principio de la frase que vas a decir se utiliza en la mayoría de los casos cuando la otra persona o las otras personas con las que estás hablando han dicho algo y tú vas a decir y tu oración o lo que vas a decir es en base a lo que ellos ya dijeron o tomando una decisión de lo que se está hablando. All right, will you go to Amber House? All right, will you go to Amber House? All right, will you go to Amber House? Ok, deberíamos ir a la casa de Amber. All right, will you go to Amber House? Este all right puede ser sustituido por ok. Ok. Como por ejemplo, ok, let's talk about it and take a decision. Ok, let's talk about it and take a decision. Ok, let's talk about it and take a decision. Ok, let's talk about it and take a decision. Ok, let's talk about it and take a decision. Ok, hablemos de esto y tomemos una decisión. También podrías decir, all right. All right, let's talk about it and take a decision. Okay, I think we should do this. 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 Okay, pienso que deberíamos hacer esto. Okay, I think we should do this. Otro filler word que se puede utilizar es well. Well significa bueno y se utiliza al principio de la oración. How was the interview yesterday? How did your interview go yesterday? Well, I think it was okay. How did your interview go yesterday? Well, I think it was okay. How was your interview go yesterday? How was your interview go yesterday? Well, I think it was okay. Well, I think it was okay. ¿Cómo le fue? ¿Cómo te fue en tu entrevista ayer? Bueno, creo que estuvo bien. Anyway. Anyway significa como sea. De cualquier manera, anyway, de todas formas. Y usted lo puede utilizar para cambiar de tema cuando se esté hablando de algo. She doesn't want to talk to me.
But anyway, do you see my brother? She doesn't want to talk to me, but anyway, do you see my brother? Ella no quiere hablar conmigo, pero de cualquier forma, ¿viste a mi hermano? She doesn't want to talk to me, but anyway, do you see my brother? Otra frase que se utiliza mucho como filler es, What was I saying? Significa, ¿qué estaba diciendo? Es como cuando usted pierde el hilo de lo que estaba hablando. What was I saying? I need 10 bucks for tomorrow. Sí, necesito $10 para mañana. Otro filler muy importante y muy utilizado es like. Pero intente no utilizarla tanto. Por ejemplo, usted puede decir, she was like really rude to me, like I didn't know what to do. Ella fue realmente ruda conmigo y yo no sabía qué hacer o cómo comportarme. She was like really rude to me, like I didn't know what to do. I told her what I feel and she was like mad at me. I told her what I feel and she was like mad at me. Le dije lo que sentía y ella se comportó como enojada conmigo. I told her what I feel and she was like mad at me. Pero como le dije anteriormente, tenga cuidado utilizando mucho like, porque en primer lugar, cuando comienzas a utilizarlo, suele ser muy pegadizo y sin darte cuenta, podrías estar utilizándolo todo el tiempo y llega a ser algo molesto. Además de que en Estados Unidos relacionan este like con personas de poco entendimiento, digámoslo así, personas muy poco inteligentes. Pero no se preocupen, mucha gente joven utiliza este like todo el tiempo. Incluso esa es la manera de que las personas jóvenes suelen hablar en inglés. She was like trying to explain me, but I was like tired of everything. She was like trying to explain me, but I was like tired of everything. She was like trying to explain me, but I was like tired of everything. She was like trying to explain me, but I was like tired of everything. She was like trying to explain me, but I was like tired of everything. Y si usted une las diferentes frases, como por ejemplo en esta oración, decir al final, you know what I'm saying? Suena sumamente natural. Amigos, gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Ayúdenos a llegar a 100,000 suscriptores. Y nos vemos en la próxima clase. Bye.